Hola gente, soy Gamer Torpe y aquí estamos en un nuevo vídeo de Skyrim Special Edition. Ya sabes, les voy a enseñar un truquito que sirve tanto para edición especial como para cualquier Skyrim que yo sepa, para comprarnos la casa de Carrera Blanca y todas las casas que queramos y decorarlas completamente gratis. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es completar la misión, el túmulo de las cataratas lúgubres, al menos para comprarla de Skyrim. Para comprar cada casa nosotros tenemos que hacer una serie de cosas primero. Por ejemplo, en Mentalia tenemos que completar la misión de sangre y hielo. En Carrera Blanca, como digo, tenemos que hacer la misión de las cataratas lúgubres. Y en otros sitios tenemos que hacerles favores, como unos 5 favores a los ciudadanos. Eso va dependiendo de la zona y ya lo pueden ustedes ir viendo, no es muy difícil. Pero lo que vamos a centrarnos hoy es a comprar la casa de Carrera Blanca totalmente gratis. Lo primero que tenemos que hacer es venir a la Cuenca del Dragón, después de haber hecho lo que les dije, donde va a estar el señor del bigote ese que tenemos en el fondo. Otra cosa importante, la casa cuesta 5.000 septims, así que tendremos que tener 5.000 septims de, al menos en nuestro inventario. El dinero tenemos que tenerlo, aunque no vayamos a gastarlo realmente. Y ahora aquí viene lo curioso. Tenemos que hablar con este señor en un lugar que esté cercano de un armario, cerca de un armario o un sitio donde podamos nosotros dejar la pasta. De todos modos, antes de hacerlo, obviamente, le dan a guardado rápido, que es una maravilla esto que han puesto, y lo hacemos. Venimos aquí y le decimos: administrador, me gustaría comprar una casa. Espléndido, ahora mismo hay una casa disponible. Ahora, tenemos que darle a Loaré, y en cuanto escuchemos, en cuanto le demos a Loaré, vamos corriendo al armario y dejamos el dinero. Te sientes acosado, ¿verdad? No te gusta que esté tan cerca. Te estoy poniendo nervioso. ¿Qué pasa? ¿Te agobia mi presencia? ¿Eh? Vale, pues así lo podemos ir llevando poquito a poco más cerca de donde nos interesa. Como ustedes pueden ver, se la acosa un poco y él ya se mueve. Bueno, ahora hago el guardado rápido. Aquí me da tiempo de sobra. Así que repetimos lo mismo. Ahora mismo hay una casa. Maravilloso. Aquí está la llave de tu nuevo. Vale. Ven que sigo teniendo el dinero. Venimos aquí a varios. A donde está nuestra pasta. Y le damos a dejar todo. Vale. ¡Tiririn! Y tenemos la llave del hogar de la brisa. Y ahora venimos aquí. El problema es que, claro, ahora esto se considera robo. Hay que tener cuidadito, pero vamos. Ya ven que tampoco cuesta mucho. ¡Ale! ¡Estupendo! Y vamos a hacer lo mismo con la decoración. Y realmente no hace falta llevártelo porque desde aquí te da tiempo. Le das a decorar mi casa. Y por supuesto. Que ahora, sí. ¿Qué te gustaría comprar? Muy bien. Elegimos, salimos corriendo. Le damos. Y realmente lo dicho, tampoco hacía falta llevárselo al quinto pino, que aquí nos da tiempo. Dejamos. Encontrarás en ella el nuevo mobiliario. Y listo. Y ya está, ya hemos comprado el mobiliario sin que nos cueste nada. Así que nada, gente, este es el video tutorial. ¿Es trampa? Pues mira, yo qué quieres que te diga. Yo esto no lo considero exactamente trampa, porque es algo que puedes hacer en el juego. No estás poniendo ningún comando, no estás instalando ningún mod. Simplemente es un truquito porque el señor es retrasado. Porque si nos ponemos con esas, yo diría que también es trampa clavarle una flecha en el cráneo a un señor, esconderte, aprovecharte de que es un normal y luego seguirlo matando así poquito a poco. Así que nada, lo dicho, quien quiere usarlo que lo use y quien no, pues que no. Así que nada, gente, este ha sido el vídeo, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Y ya saben, como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no, que ahí tienen mucho que comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno. Maravilloso, aquí está la llave de tu nuevo hogar. Me cago en... no me dé tiempo. Yo lo dejo para que vean que no siempre da tiempo.